Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola chicos, gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos? Bueno, en una noche especial queremos brindarle, como siempre, lo mejor. Con bastante el terror, frío. El bastante terror, frío. El terror que es amigo nuestro, la adrenalina. Así que, bueno, hoy queremos mostrarles un lugar, una locación, ¿sí? En el campo también, que nos llamaron porque se dice está que... Está pegado a la ruta. Sí. Está pegada a la ruta la casa esta. Se dice que en este lugar se sienten muchas cosas. Se dice que hay mucha gente enterrada en este lugar. Y además hay una ruta donde dicen que los gendarmes que custodiaban la ruta muchas veces fueron tocados por presencias. Los espantaban. Así que, y bueno, y esta casa al frente, que también se dice que hay muchas cosas que han sucedido, pero no conocemos bien la historia. Si queremos por acá, entrar. Por acá. Vamos con los chicos. Por acá. Vamos acá. Vamos a la primera habitación. Estamos siempre sobre la ruta. Chicos, siempre de costado, como les enseño, porque no se nos tiene que pegar nada, ¿no? Cuidado los pisos. Cuidado, pato. Sí. Trata de poner la luz ahí. Bien, la luz. Todo eso no va a pisar. No. Eso te digo de acá. No. Miren lo que dicen ahí. Hogar del diablo. No entrar. No entrar. Hogar del diablo. ¿Firma eso, Vanessa? Por favor, no entrar. Hogar del diablo. Nosotros con los chicos queremos avisarles que siempre venimos protegidos, porque nuestra fe es mucho más grande de lo que puedan meternos temor. Mucha gente escribe en las paredes como usted esperaba. Pero nos llamó la atención con los chicos del Mundo Paranormal Argentina, que primera vez que nos encontramos, Ezequiel, ¿no? Sí. Con algo así, ¿no es cierto, Exe? Sí. Exe, ¿viste que cuando vinimos con Marce y Vanessa, eso no estaba? No entramos. Sí, cuando entramos, bueno, yo no lo vi. Es que hay muchas cosas. Yo sí leí la mayoría. Escrita también. La mayoría de las cosas escritas las leí. Y miren acá lo que dice. Espantado. Si bien es cierto, se dicen que no conocemos bien la historia de esta casa, que es hermosa porque tienen al frente campo, pero se dice que los gendarmes que cuidaban ahí afuera, en la ruta, fueron espantados, tocados y sí, golpeados. Me llama profundamente la atención esta habitación, esta pieza, y siento que esto es una advertencia, ¿eh? Para nosotros. Nosotros estamos con Dios y en contra de nosotros. Esto parece sangre, pero no lo es. Aparentemente, chicos, ¿no? Creería que no es sangre. No. No, es pintura, pato. Por eso, pero pintura, me llama la atención. Sí. No he entrado. Veamos, a ver, Excel. Excel nos va abriendo, como todo caballero de nuestro mundo paranormal, nos va abriendo camino. Aparentemente es para la cocina de la casa. No sabemos. No sabemos bien la historia. Así es. Pero ya vamos a hacer un spirit box más adelante. Pero sí se siente. Se siente mucho dolor, ¿no es cierto, chicos? Marce, ¿vos también sentís como dolor? Bastante pesado. Bastante pesado. Bastante pesado, sí. Y como mucho sufrimiento. Como si hubiese habido, chicos, ¿saben qué? Torturas. Eso, por supuesto, en el pasado, ¿no? Como si acá yo siento eso. Y está pegado a la ruta de tu casa. Como si acá hubiese habido en algún momento torturas. Acá tenemos otra habitación. Vamos a hacer silencio, chicos. Marcelita detrás de cámara, barrido de fotos, nuestra rubia grandota, Ezequiel, nuestro masculino en Mundo Paranormal, Vanesita,
en cámaras, producción, y bueno, un abrazo grande también a Doris y a Lorena y a todas las personas que nos siguen. ¿Qué están detectando ahí, chicos? ¿Qué es el baño, Vanessa? No, es otra habitación acá. A ver. Los ruidos, siempre es, estamos viendo eso, más que a los muertos, decimos. Observemos, chicos, ¿qué hay acá? ¿Y esto acá? Acá hay como niños, mira, como dibujitos de niños. Se siente como muy asfixiante el lugar. Un lugar muy abandonado. Un lugar que está en prácticamente en ruinas, como pueden ver. Cuidado. Sí, cuidado, Marcelita. No, un lugar en el cual... Y esto, aparentemente se robaron las puertas, las ventanas. Qué lástima, chicos, ¿no? Miren esa ventana de grande. Como pueden ver, hay monte. ¿Ven? Afuera claro, hay... está en medio de la ruta, porque sería bueno... Hagamos un espíritu. Encontrar... Podemos hacer un espíritu. Encontrar a gente que te informe. Que te informe quién era. Sí. Decían que mucha gente estaba... que estaba enterrada en este lugar, pero no sabemos si está enterrada abajo. Vamos a las otras habitaciones. Vamos a buscar una habitación que sea más tétrica, chicos, para que vamos a hacer un espíritu. Estoy sintiendo la corriente, se siente pesado acá. Sí. Esto es el baño. ¿Qué fue eso? ¿Sentiste? ¿Golpe? Sí, un golpe. ¿Para? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien con nosotros? Claro, eso queremos indicarle a la gente, que hay una ruta a unos metros, así que si sienten también ruidos de vehículos, sí, o luces, no se asusten, sí. Es una ruta. ¿Sí? Necesito que hagamos contacto. Preparen el spirit box, chicas. Se siente acá atrás.
Está por volverse. Apaguen las luces, por favor. Un vehículo. ¿Pasó? Sí. Vimos un vehículo que se acercaba prácticamente. Oh. Bueno, hagamos un espíritu. Vamos a ver. A ver si nos podemos comunicar o que nos... Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. ¿Están con nosotros? ¿Ustedes vivieron en esta casa? Sí, sí, son varios, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuatro dijiste? ¿Son cuatro? Veamos. Estamos sintiendo ruido en el fondo. Vamos a ver. ¿Acá están ustedes? ¿Están con nosotros? No. ¿Fallecieron en este lugar? Sí, fallecieron en este lugar. Sí. Sí. ¿Cuántos son? ¿Están atrapados acá? ¿Cómo se llaman? Roma. ¿Qué? ¿Romina? ¿Roma? ¿Roma? ¿Cómo se llaman? ¿En qué podemos ayudar los chicos? Hay una chica. Hay una mujer. Mónica parece que dijo. Mónica. Sí, sí, sí. ¿Están enterrados acá? Sí. Sí, dijo la chica. La mujer, ¿cómo te llamas? Mónica, dijo. ¿Sí, Mónica? Sí. Son muchos, ¿no? ¿Fueron torturados acá? No tengan miedo. Sí. Somos amigos. Vamos a hacer oraciones para elevarlos. ¿Sentí algo, Pati? Siento que nos están rodeando y son más de cuatro. Hay como siete. Sí. Mira cómo se mueve. Se siente muy pesado.
¿Podemos ayudarlos, chicos? Sí, dijo. ¿Quieren que oremos por ustedes? Sí. ¿Hace mucho tiempo que están acá? ¿Cómo? Silbato. Dijeron que hace mucho que están acá atrapados. Vamos a ir a acá a esto que está ahí, que es que está abandonado. Están hablando entre ellos, ¿no? Se escucha, ¿no? Despacito. No tengan miedo. Somos amigos. ¿Esperame, hijo? Sí. Ajá. Sí, espero. Comunícate. Dime. Ahí, están ahí. Sí. Bien, sí. Ahí. Ajá. ¿Ustedes no quieren estar acá? No. Bueno, yo voy a hacer una oración, ¿sí? Para elevarlo a los que están acá. Después vamos a entrar allá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dale descanso eterno, que luce para ellos la luz que no tiene fin. Que descanse en paz. Amén. ¿Sí, Marcelita? Se escucha... ¿Ahí es? Ruido adentro. Sí, adentro. Adentro se escucha ruido. Bien. A ver, ahí ya no pasan camiones, nada. Permiso, ¿no? A ver. ¿Qué? Porque vaya si quiere. A ver. Con cuidado. No sabemos si son vivos. O ya no están. Ni nada, solamente venimos a elevar, si es que por ahí, lo que nos comentaron, que estas almitas estaban interesadas, simplemente queremos ayudarlas, nada más, a que se eleven, ¿sí? Vamos a ir a un galpón, chicos. Ese galpón, la verdad que está muy fuerte, dice. Vamos a iluminar. Siempre teniendo en cuenta. Repasar si que fuiste vos primero mirando el camino. Sí, tengo terror de meterme en una agujero, me voy. Ahí está, muy bien. No sabemos si la gente. En medio del monte. En medio del monte estamos. Casi que se siente pesado. Sí. Mirá las raíces. Las raíces en el piso de plantas, ¿no? A ver si como acá no hay algo escrito. Como allá. Vamos a hacer otro Spirit Box acá también. Queremos saber realmente si podemos ayudar a algunos que han quedado atrapados acá. Una de las fotos que hizo las chicas, Marcelita, creo que es un barrido de fotos, van a poder observar, cuando yo estoy mirando hacia acá en la foto, alguien que me abraza, ¿sí? Alguien se ve, que está se ve clarito, sí. Abrazando, ¿sí? ¿Qué es estos patos? Son como garras, ¿no? Son como garras. La verdad que bastante feo, bastante pesado acá. ¿Qué sienten, chicos, acá ustedes, investigadores?
Yo siento mucha tristeza, mucho dolor, pero no sé si te trajo a alguien por lo que nos dijeron. Simplemente queremos elevarnos, nada más. No venimos a molestarnos. ¿Hay alguien acá con nosotros? ¿Somos un spirit box? No, vamos a hacer eso, sí. Spirit box. ¿Quieres que hagamos acá? Sí, por favor. Ahí. ¿Dónde estás? ¿Están con nosotros? ¿Quiénes son? ¿Por qué los molestamos si no lo estamos molestando? Sí. Sí. Bueno, pero ¿querés que haga una oración? Sí. Bueno, déjenme que haga una oración. Si ustedes están sufriendo, nosotros queremos elevarlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase voluntad así en la tierra como en el cielo. Miren la luz como se prende y apaga sola. Miren. ¿Ves? Están consumiendo la energía. Venga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como pueden ver, mi linterna, que la tiene Ezequielcito, se ha consumido totalmente la batería. Nos están chupando las energías. Una cadena. Puede ser camión. ¿Están acá con nosotros todavía? Sí, cuatro. ¿Son cuatro? ¿Cómo se llaman? Francisco. ¿La mujer está con ustedes? Sí. ¿Mónica o es otra mujer? Ahí habló. ¿La mujer cómo se llama? Mónica. Sí, Mónica. ¿Por qué nos decían que salgamos de acá si ya nos vamos? ¿No estamos haciendo daño? Yo sé que viene mucha gente a este lugar y escriben cosas feas. ¿Vivieron acá? No teman, hablen. Ahí voy. ¿A dónde? ¿Dónde viene? Para acá. Para acá. Es rarísimo que tenga. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Sentí, la chica está mal. Escúcheme, acabo de ver a alguien ahí parado. Filmaban. La chica está mal. No. ¿Aún no se elevaron? Dijo que vendrían por eso. Si están acá, ¿se pueden manifestar? ¿Será esa la señal? ¿Esa es la señal del pajarito? Sí, de que se manifieste. ¿Es un pájaro o un murciélago? No, un pájaro, se metió. ¿A ustedes los trajeron acá o vivían acá? ¿Ustedes vivían acá? Qué salud de Romero. Frente.
¿Qué es? Una ruta. ¿Ustedes vivían acá? ¿Hay algún niño con ustedes? ¿Les molesta que estemos acá? Sí. Sí. ¿Y les molesta? Sí. Sabemos que es la casa de ustedes, pero es tan lindo encontrar la luz, la luz de Dios. Trascender a otro lugar. Cuando yo rezo, ¿alguno se puede elevar? Eso. Una pabella, María. Hay mucho dolor acá. ¿Sufrieron mucho? Sí. Son muchas mujeres, ¿no? Las que están con ustedes. ¿Sí dijo? Batería. ¿Me consumí la batería? Sí. Porque no quieren que yo les envíe luz. ¿Hay un niño con ustedes? ¿Quién? Sí. Se sienten dos, tres mujeres. ¿Estuvieron cautivas acá? Sí. ¿Estuvieron prisioneras acá? Sí. ¿Hace mucho que pasó esto? Ayudarnos a elevarse. Que el Señor les dé el descanso eterno, que brille para ellos la luz que no tiene fin, que puedan descansar en paz. Dios los perdone a ustedes y a todas las personas que le hicieron daño. Se siente un frío como si estuviésemos entrando. Díganme si no, chicos, es como si estuviéramos entrando en la morgue. Sí. En la misma, en la propia morgue. Está muy helado. A pesar que hace frío, está un poquito frío. Es rarísimo que haya entrado un solo pajarito, ¿no? Bueno, vamos terminando. Hacemos un spirit box dentro y nos vamos. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir. ¿Se sienten bien todos, chicos? Vamos, más para arriba. ¿Se sienten bien todos? Marcelita, ¿vos? ¿Bien? Sí. ¿Vale? Sí. Saludo a Lore y a Doris. Saludo a las chicas investigadoras. En cualquier momento van a estar de nuevo presentes. La verdad que es un lugar. A ver, chicas, no tenemos para iluminarnos. Ya no. Se consumió, no va a tener. ¿Allí dijo? Acá. ¿Acá quieres? Acá, para sentir. Sí. ¿Sentí cómo está el pesado? Sí. ¿Acá quieren? Ya nos vamos. ¿Siente? ¿Necesitan algo? Siente. ¿Necesitas algo? ¿Necesitan algo? ¿Esta era su casa? ¿Están sufriendo? ¿Quiere que apaguemos las luces?
favor. No, por favor. No, no, por favor. ¿Les hace falta luz? Sí. Ay, no trajimos mi novela, chicos. Prometo, prometo ponerlos en misa. Prometo. En las almas del purgatorio. El cielo los espera. Sigan la luz. No trajimos una velita, no trajimos. Sigan la luz. Solo díganle, Dios. Queremos estar contigo. Me están pidiendo luz. Me están pidiendo luz. Es el gran. Ángeles de la guarda, dulce compañía, no nos desamparen de nuestra energía. Ángeles de la guarda, cuiden este lugar, no nos desamparen, no los desamparen ni de noche ni de día a todas estas almitas que están acá. Nosotros nos tenemos que retirar. ¿Quieren que nos retiremos? Sí. ¿Quieren que nos vayamos? Amigos, vamos a rezar por ustedes y bueno, vamos a hacer oraciones. Vamos a hacer oraciones a los chicos desde su casa. Por favor, les voy a pedir, porque esto es un lugar que inspira mucho llanto, pena, dolor. No sabemos lo que pasó, pero está de más lo que vimos en la primera habitación, que decían que no había que meterse. ¿Sí? Bueno, amigos, como siempre, muchísimas gracias por seguirnos. Ya saben, suscríbanse en Mundo Paranormal Argentina, síganos en YouTube, en Instagram. Bueno, los queremos mucho, ¿sí? Gracias. Bendiciones a todos. Seguimos sintiendo el ruido con Exe. Sí. Ahora que no pasan vehículos. Como si caminaran afuera. ¿Sí? ¿Sentí? Sí. ¿Sí? Se está sintiendo como quejidos y siento, ¿sabes cómo? Como un pozo. Un pozo en el cual corre mucha agua, pero que está abajo. Y como que de ahí también viene. Que Dios bendiga este hermoso lugar, que haya sido lo que haya sido, y que las almas que estén acá atrapadas puedan gozar de la plena felicidad de nuestro Señor Jesucristo. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.